¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos una vez más a su programa Viva Mejor. Hoy vamos a estar conversando cuál es la importancia de acudir a un nutricionista, ya que no solo debemos ir para subir o bajar de peso, hay razones más importantes para acudir a un especialista. Por eso vamos a ver una nota que le hemos preparado sobre nuestro tema de hoy. Malnutrición en niños y sobrepeso. La malnutrición se refiere a las carencias, excesos y desequilibrios de la ingesta de calorías y de nutrientes de una persona. Abarca tres grandes grupos de afecciones. La desnutrición. El peso de la persona es insuficiente con respecto de la talla y su crecimiento se retrasa. Estas condiciones hacen que los niños se vuelvan más vulnerables ante enfermedades o hasta la muerte. La malnutrición. Esta está relacionada con la carencia o exceso de micronutrientes, como vitaminas y minerales importantes. El organismo necesita micronutrientes para producir enzimas, hormonas y otras sustancias esenciales para un crecimiento y desarrollo adecuado. El sobrepeso. Esto es cuando una persona pesa más de lo que corresponde a su altura. Su causa, la acumulación anormal o excesiva de grasa, a raíz de los malos hábitos dietéticos y el sedentarismo. Y bueno, pues una vez que hemos visto nuestra primera nota, quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella, una vez más, una invitada de la casa, Erika Boror. Ella es especialista en nutrición dietética y estética. Es especializada en nutrición clínica y deportiva vegetariana. También en el tema de la alimentación y el estilo de vida durante el embarazo. Así que, bienvenida Erika, ¿cómo estás? Una vez más acá con nosotros. Un gusto estar aquí de nuevo. Hoy vamos a estar conversando, para recordarle a quienes se están poniendo en sintonía recién con nosotros, sobre la importancia de acudir a un nutricionista. No solo, como les mencionaba, es voy a ir para bajar de peso o voy a ir para aumentar de peso. Hay razones más importantes, ¿verdad? Uh-huh. Pero quiero recordarles que si tienen alguna duda o pregunta para nuestra especialista invitada, pueden realizarlo llamándonos al 222-1618. Recuerden que si están fuera de la provincia del Guayas, deben anteponer el 04. Así que, Erika, ¿por qué es importante ir al nutricionista? Cuéntanos un poco. Bueno, nosotros como nutricionistas, como sabes, somos los especializados en llevar la alimentación de la población en general, sea sana o con alguna patología especial, tanto para personas individuales como para grupos, ¿no? Correcto. Me parece súper interesante que hayamos tratado ese tema hoy, porque justamente creo que hay bastante confusión en la población en general de quién es el encargado justamente de llevar y ayudar a la población a mejorar su salud mediante la alimentación. Efectivamente. Ya, entonces, eso sería, ¿no? Más o menos. Claro, la razón es porque, bueno, pues ya vemos varios nutricionistas en el mercado y tenemos una razón de ser dentro de ella, ¿no? Y en el área de salud específica es eso. Asesorarles de la forma idónea para poder potenciar su salud. Uh-huh. Entonces, pero muchas veces las personas están acostumbradas o tienen el concepto del nutricionista pérdida o ganancia, ¿no? Claro. ¿Verdad? Pero va más allá. Yo creo que va un tema tal vez de prevención, un tema de educación. Hay puntos muy importantes que tocar. O sea, ¿por qué la prevención? Porque es algo que las personas no lo tienen claro todavía. No tenemos esa cultura de prevención. Más allá de cuando ya tenemos el problema, acudir al especialista. Claro, en realidad yo sí creo que nosotros los nutricionistas tenemos como herramienta el prevenir la enfermedad. Correcto. ¿Ya? Y recién creo que yo hace unos 3 años me percaté, ya siendo un nutricionista 6 años, que tenemos esa herramienta de prevenir la enfermedad y ayudar a la población a que no tenga la enfermedad, ¿no? Y es a lo que más me dedico ahora, la nutrición preventiva. Correcto. Ya, tanto para personas que acuden a consulta, personas que mediante las redes nos preguntan cosas, o también para dar charlas, tanto a nivel
social, dar charlas a la comunidad. Educativas. Sí, a la comunidad, dar charlas privadas y cosas así, ¿no? Para ayudar a la población, y eso sería algo súper importante. También destacar que el nutricionista es el encargado de justamente prevenir la enfermedad y ayudar al paciente a mejorar su salud mediante la alimentación, y podemos hacerlo solo con un psicólogo. Correcto. O también podemos hacerlo incluso con los health coaches, que ahora así también es, hay, que es. Podemos trabajar muy a la par con ellos en el caso de que también nosotros respetando lo que ellos saben y ellos respetando lo que nosotros sabemos, y trabajar justamente eso, hacer una sinergia y trabajar en equipo. Exactamente, o sea, esa es la idea, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Pero dentro del rol que tú mencionas, el nutricionista también tiene la importancia en, ¿sabes qué? Podemos ir a capacitar, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, ir a una empresa, y llevar, que acompañado tal vez del médico ocupacional que esté de planta, realizar una capacitación y asimismo una asesoría. Que muchas veces, bueno, pues las personas en las empresas les hacen los típicos exámenes y les sale algún otro que otro indicador elevado. Bueno, pues señor, usted tiene que hacer ejercicios, pero ¿cómo lo hago? ¿O cómo mejoro la alimentación, no, verdad? Entonces, ¿por qué ir al nutricionista? Porque no solo tenemos que dejar claro esto, no solo hay que ir porque quiero bajar o que quiero subir o porque... porque ya estás enfermo. O porque, exactamente, o porque la publicidad o el marketing nos está llevando a ir a un nutricionista. No, uh-huh. La idea, como tú bien dices, es prevenir y mejorar la salud de los pacientes, ¿no? ¿Verdad? Pero importante es enseñarles a comer, que es la parte más difícil, tal vez, ¿no? ¿Verdad? Al otro día, antes de ayer, tuve una consulta y me duró 4 horas la consulta. Fue la mamá, el papá y la niña de 14 años. Entonces la educación no fue solo para la niña. No, eran para tres, pues. Ahí es más difícil. Pero correcto. Es que si no aprenden los papás, tampoco va a poder mejorar ella. Y ese es o sea, en realidad, sí terminas como cansada y demora un poco más de lo que debería demorar la consulta. Pero la recompensa que te da que ella entiendan y aprendan en realidad cómo mejorarla, sí es. Y sobre todo nutrición vegetariana, que es algo nuevo para muchos papás y la gente joven. Y que tienen muchas dudas al respecto, porque el tema, bueno, no va a comer carne, la niña se va a desnutrir, tiene 14 años, que el periodo y todo lo demás, ¿no? ¿Verdad? Claro, y también por el internet, los niños también ahora saben mucho. Correcto. No están bien informados, pero se informan en cierta forma y creen que lo saben todo. Entonces les achacan a los papás y le dicen, no, pero yo leí esto. Entonces le digo, a ver, tranquilo, que en la época de nuestros papás no había esto y no saben lo que sabemos nosotros. Efectivamente. Y ellos están descubriendo. Entonces, ¿qué mejor manera, por ejemplo, como tú estás mencionando, una niña de 14 años que acude a la consulta? Pienso yo que estaba en esa transición de hacerse vegetariana, claro, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, buena hora que tiene el apoyo de los padres y que quisieron acompañarla como para apoyarla, porque muy difícil si fuera para ella tratar de realizarlo sola. Pero esa es dentro también la importancia, ¿no? ¿Verdad? Ir siempre que sea menor de edad, bueno, pues debe estar acompañado del padre, de algún adulto. Pero educar también al padre, que ellos entiendan el porqué, que no sea la niña que llegue en este caso y diga, bueno, pues no voy a comer carne, voy a comerlo acá, y eso me va a cubrir, y se van a quedar, no, pues tú estás loca porque estamos acostumbrados que tal alimento nos va a aportar ciertos nutrientes y nos va a mejorar. Ajá. Entonces hay mil formas para mejorar a las personas. Pero ahora, como tú bien mencionas, el tema de educación, ¿una consulta basta para educar a un paciente? Una sola no. O sea, sí son algunas, ¿no? Es necesario varias cosas. Pero la primera para mí es la primordial, no sé, para ti también, ¿no? La que haces el clic. La primera es la que más me demoro y la que en realidad siento que aprenden. Ajá. Es como dar una clase, o sea, sí. Tal cual. Es repetir todo lo que nos mencionaron en algún momento los profesores varios semestres en un pequeño compendio, digo. Diapositivas. Tal cual. Sí. Efectivamente. Y es tan importante porque ahora vemos tantas tendencias que encontramos, como tú hablabas, en el internet, que muchas veces nos engañamos. O sea, sí, nos aporta cierta información, pero creo que no está real. Uh-huh. O sea, es una información que hasta cierto punto, cuando tú ya la comparas con algo de un libro, sí, dices, bueno, está bien, el café no es malo, por poner un ejemplo, pero tal vez el café frasco hace más daño que el café pasado. O sea, claro, no, ciertos detalles, y muchas personas te dicen, no, pero el café sí puedo tomar porque yo leí en internet que no era malo. Entonces, son esos detalles que tal vez las personas no conocen y que, bueno, pues necesitamos educarlos y enseñarles, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, ahora, pienso yo, hablando un poco, ya que manejas el tema de los vegetarianos, ¿cómo llegas tú al paciente que quiere hacer esa transición? Porque es más fácil tal vez una persona normal, que, ya, mira, ¿sabes qué? Quiero cambiar mis hábitos porque como mal. Chévere. Uh-huh. Pero, ¿cómo logro hacer que el que era carnívoro, ahora se haga, por decirlo así, herbívoro?
Bueno, yo considero que no puedo yo hacer que alguien se haga... No, pues él tiene la voluntad, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero ah, bueno, ¿cómo lo van guiando? Ellos ya quieren, ya lo van a hacer poco a poco. Y siempre me preguntan cómo hago, cómo me hago vegetariana, pero en realidad es como tú quieres hacerte vegetariana. Correcto. Que tú quieres dejar de comer. Si tú comes un día pescado y tú estás queriendo ser vegetariana, no significa que ya no lo vas a hacer. Simplemente es tu forma y cada quien tiene su patrón de alimentación. Es como una persona omnívora, no quiere comer remolacha, no quiere comer vainitas porque no le gusta. Tú tampoco quieres comer carne, no quieres comer pollo, no quieres comer pescado en cierto momento, tal vez no quieras comer huevo y después ya dejas el yogurt. Pero cada quien lo hace poco a poco. Y ahí siempre le doy la pauta de que los vegetarianos tienen que comer frutos secos, cereales integrales, semillas, legumbres primordiales, frutas y verduras. Correcto. Y ahí ya no van a tener carencias. O sea, si comes eso durante el día, vas a estar bien. Legumbres sobre todo, semillas y frutos secos. Cuéntanos un poco, hablando de que en algún programa algo nos mencionaste, la pirámide del vegetariano, ¿cómo más o menos podríamos explicarle a las personas que tal vez alguien nos está escuchando, nos está viendo y dice, bueno, pues me interesa eso, para que más o menos tengan una idea? ¿Cómo se basa? ¿Hay una base? ¿Hay algo que hay que tal vez no excederse? Porque tampoco es que, no lo puedes comer. Creo yo que es solo controlar porciones, aprender a jugar con ellas, ¿no? Claro, es que igual que con una dieta normal, ¿no? Tienes que aprender más o menos a ver las porciones de... Es, por ejemplo, si tienes cierto grado de sobrepeso, porque también hay sobrepeso y tenemos la misma prevalencia a cualquier enfermedad que la población en general. Sí hay estudios que comprueban que los vegetarianos tenemos menor prevalencia a ciertas enfermedades si llevamos una alimentación saludable, ¿no? Sin procesados, sin comida sin comer tanto en la calle, sin tantos refinados y todas estas cosas. Pero básicamente serían cereales integrales, okay, legumbres, semillas o frutos secos, frutas y legumbres. Y si te llega, me como 4 aguacates al día. Bueno, ahí está, en cambio ahí lo que le digo, bueno, tú puedes comerte cuántos guineos tú quieras, cuántas naranjas me puedo comer, cuántas frutas me puedo comer, correcto, cuántos guineos me puedo comer, cuánto aguacate me puedo comer. Tú te puedes comer los aguacates que tú quieras, pero cada vez que tú comes el aguacate, estás dejando de comer otra cosa. Correcto. Entonces deja de ser variada. Correcto, que es la idea. Claro. Uno de los principios de la nutrición. Claro, o también lo básico, o sea, si tú, cada vez que tú comes un ultraprocesado, estás dejando de comer un alimento, de verdad. Así es, así es. Así más o menos se le juega, ¿no? Qué importante que es lo que nos está mencionando Erika, ¿no? ¿Verdad? Y que ahorita lo que dijiste fue perfecto. Cuando te comes un procesado, dejas de comer un alimento natural. Y qué importancia es eso, porque ahora todavía tenemos mucho alimento natural en nuestro medio. Ya en otros países, lamentablemente, ya el 90-95% es procesado. Imagínate eso, o sea, todo es alteración genética del alimento que hasta cierto punto se cree que no hace daño, ¿no? Que son inocuos, pero considero yo que hasta debe haber un riesgo dentro de ello. Ahora, ¿cómo logramos hacer que el paciente, porque la mayoría de los pacientes te dicen, yo como comida en la calle, ¿cómo logramos hacer que ese paciente comience a educarse dentro de ese tema, ¿no? ¿Verdad? Pero el proceso de transición, porque tú bien dices, una consulta no es suficiente, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿cómo podemos hacer que la persona cambie esa alimentación, empiece a elegir nuevas opciones, cómo elaborar la dieta en la casa y todo lo demás? Pero eso quiero que me lo respondas ahora que regresamos del corte, ¿ya? Así que no se despeguen, que ya volvemos con más de Viva Mejor. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Viva Mejor. El día de hoy, para quienes recién están poniéndose en sintonía con nosotros, estamos conversando sobre la importancia de acudir a un nutricionista, al especialista graduado en nutrición que va a asesorarte, te va a guiar y te va a llevar a mejorar tus hábitos, ¿no verdad? Entonces, para quienes recién están con nosotros, estamos con Erika Orbor. Ella es especialista en nutrición, maneja mucho el área de vegetarianos, así que lo estamos enfocando por esa rama sin descuidar la importancia misma del tema, ¿no? ¿Verdad? Pero es el momento, bueno, no, antes de entrar a los mitos, nos habíamos quedado en el tema
en la pregunta que te hice ese, de esas personas que comen en la calle, ¿cómo ayudamos a que empiezan a comer de casa, por decirlo así, o que empiezan a elegir mejores opciones en calle? Porque es un grave problema, o sea, factor tiempo, el per cápita de los pacientes te dice, ¿sabes qué? No me da tiempo para cocinarme algo tan elaborado en casa, o sea, ¿cómo podemos ayudar a ese tipo de pacientes? También es un poco complicado el hecho del precio de lo procesado o de la comida rápida, es súper económica, entonces es más asequible para la población en general. Pero sí considero que hay tal vez opciones un poco más saludables actualmente, por lo menos en los patios de comida. Sí, hemos mejorado muchísimo en eso. Podrían tal vez comer comida un poco más típica, tal vez. Así es. Pero aprenderlos a enseñarles a que lleven la comida con ellos. También muchos papás incluso aprenden en los talleres que le damos para los niños. Correcto. Terminan aprendiendo tips de cómo llevar las cosas. O sea, así sean lunch. El lunch ya lo transforman, por ejemplo, en una comida para extracurricular. Cuando los niños se quedan más tarde y eso termina siendo un almuerzo. Entonces, más o menos también aprenden a cómo llevarlo al final hasta el trabajo. Correcto. Entonces, eso, educar a la población en general, acudir a charlas. Hay bastantes charlas que a veces son hasta gratuitas. Justamente con la Asociación de Nutricionistas queremos hacer una charla por el mes de la alimentación. Efectivamente. Entonces, vamos a dar bastantísimas charlas desde nutrición básica, alimentación, cómo hacer esa transición de llevar al trabajo la comida. Correcto. Y perdón que te interrumpa. ¿Dónde pueden enterarse todas las personas que nos están viendo del tema? ¿A dónde pueden encontrar alguna red, algo en redes sociales donde, bueno, pues va a haber una charla en algún lugar, el tema de la Asociación de Nutricionistas? Claro, la Asociación de Nutricionistas tiene el Instagram que se llama ANUG, que es ANUG. Correcto. Nutricionistas. Ya, ese ahí es Nutricionistas Guayaquil, creo que es. Ya. Nutricionistas, y ahí pueden ver más o menos todo lo que vamos haciendo, el labor que estamos haciendo para ayudar al nutricionista a tener su lugar en la sociedad. Correcto. Los beneficios de ser nutricionista en la universidad, y todo lo que tiene que ver con eso, y sobre charlas y cosas así. Sí. También en las redes mías también pongo bastante cuando hay charlas de incluso que no son mías, son de otras personas. Por favor, me van preparando las redes sociales de nuestra querida invitada. Así que vamos a entrar a los mitos. Ya. ¿Qué te parece? Vamos con nuestro primer mito del día de hoy. Voy a morir de hambre cuando quiero entrar a un proceso de mejorar mis hábitos alimentarios. ¿Tengo que morirme de hambre? No. ¿No? No. O sea, ¿verdad? Si lo haces guiado y de la forma correcta, no te vas a morir de hambre. Si es una dieta restrictiva, por alguien que tal vez no es profesional o no es actualizado, o lo haces por una receta que te sale en internet, correcto, seguramente vas a terminar muriéndote de hambre. Por eso le repetimos que no es bueno que lean o crean todo lo que ven en el internet. Es necesario que acuda un profesional, en este caso el nutricionista, para que los pueda ayudar a mejorar su alimentación. Ahora, nuestro segundo mito. ¿Es un lujo y seguir la dieta es caro? O sea, ¿seguir un patrón alimentario saludable es caro? No, es caro. La gente piensa que alimentarse mejor es caro. ¿Por qué? Porque actualmente está de moda lo orgánico. Correcto. Y generalmente también los que venden los alimentos orgánicos les ponen un sobrevalor, o sea, lo sobrevaloran. Correcto. O también los alimentos dirigidos al target light o al target saludable, los ultraprocesados en este caso, así son es, mucho más costosos. Entonces, obviamente, si la gente se va a guiar por coger las galletas light, acá todo que tiene que ser orgánico siempre, o cosas así, obviamente el valor de sus compras va a subir. O el tema sin azúcar, que con los edulcorantes y toda la vaina. Sí, que tengo que tomar stevia, que tengo que tomar chía para poder ser saludable, pero no hay ningún alimento imprescindible. Y si dejas de tomar chía, sigue siendo saludable. Si no tomas maca, sigue siendo saludable. No es que no bajas de peso, o no es que no mejoras tus hábitos, o no es que te va a faltar proteínas. O sea, hay otros alimentos que no dejan de ser económicos y que son igual de saludables. Ahora, algo que es súper importante es que yo siempre les menciono tal vez a los pacientes, ¿no? ¿Verdad? Cuando acuden y tienen esa duda, es que es mejor pensar que tal vez sí puede llegar a ser un poquito más costoso desde algún punto de vista, porque tienes que comprar un aceite un poco más costoso, o sea, tienes que hacer ciertos cambios en alimentos, pero es mejor gastar un poco más de dinero cuidándome ahora que tener que gastar en medicinas después de unos años. Porque a la larga terminas gastando 10.000 veces más en un medicamento para tratar de algún problema de salud que esté asociado a la alimentación, que efectivamente
sea relacionado a cuidarte. Entonces, claro, también, obviamente, si dejan de comprar tantas cosas como antes mencionamos, ultraprocesados, claro, que son todo. Costosos, pero se compran, por ejemplo, un aceite de oliva extra virgen, que es un poco más costoso, pero compran más legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas, compensa el no comprarte las galletas light o lo que sea, comprarte el aceite de oliva y comprarte más. Más correcto, aparte ya cambia todo el esquema, o sea, ya no usas un aceite vegetal para freír el alimento y gastas casi que cuarto de aceite cada vez que ibas a freír algo, porque ya no vas a freír las cosas. A freír. O sea, las vas a hacer tipo frita, sí, porque eso es parte del proceso en que educamos al paciente, pero tal vez ya usas, hay ciertas marcas, ¿no? ¿Verdad? Que son en aerosol o alguna otra vaina. O más al vapor. Ajá, o al vapor horneado, o a la plancha. Entonces, y que no deja de ser rico tener ese aspecto medio doradito, que es lo que a la mayoría de las personas le gusta. También está ese air fryer ahora que la gente ha comprado incluso, ¿no? Correcto. Eso que ha salido. Los que tienen acceso a esas cosas pueden también hacerlo ahí. Y hace todo, o sea... En eso inviertan, en cosas que mejoren tu alimentación si es que quieres en vez de freír. Ahora que hablas de eso, estamos mal acostumbrados. Puedo invertir, hablemos del fútbol. Es la final de un partido. Invierto el dinero que sea por ir a esa final. Pero si te hablan de salud, de cómprate tal equipo que te va a solucionar todas tus preparaciones, es como que no, prefiero no porque prefiero irme a gastar allá, ¿no? ¿Verdad? Claro. Entonces, a eso viene la prevención del nutricionista. Invierte un poco más, pero que a largo plazo te va a dar mejores resultados a nivel salud. ¿No? ¿Verdad? Claro. Entonces, vamos a nuestro tercer mito, porque esto está buenísimo. Me van a quitar todo lo que me gusta comer. Ahí empezó. Bueno, es que eso es lo que la gente piensa, que te van a quitar, pero no tienen que pensar en que te quitan, sino que te están dando más alimentos. Así es, o que cambia, más opciones. O que cambia la forma de preparación, nada más. O sea, claro, también. Muchas veces me dicen que ya no puedo comer patacones. Sí, sí los puedes comer, pero hay otras formas de elaborar el patacón. O sea, y se quedan como que, ¿y cómo es esto? ¿Qué, me vas a quitar el huevo frito? No, pero hay otra forma de hacer un huevo tipo frito. O sea, hay 10.000 formas de sustituir... de no dejar de comerte la preparación que comías antes, pero sí hay una forma más saludable. Por ejemplo, el tigrillo. No necesitas necesariamente la leche, la mantequilla. O sea, hay otros tipos de alimentos que pueden sustituirlos y que pueden darle la misma textura, el mismo sabor y igual o mejor valor nutricional, que es la parte más importante, ¿no? ¿Verdad? Claro. Sí, a veces se sorprende cuando les pongo bolón en la guía. Porque les digo, a ver, esto es una guía, no es una imposición, simplemente más o menos es una pauta. Correcto. Para que tú te alimentes así y darte ideas. Pero sí puedes comer bolón, solamente hazlo hervido, bolita, ponle quesito si tú quieres, hierbita, lo que tú quieras y le da sabor, ahí lo vamos haciendo. También trabajar, como siempre digo, trabajar como equipo multidisciplinar, en conjunto, y un chef que sepa de alimentación saludable. Correcto. Que trabajo yo también así, nos van a ayudar a que el paciente coma más rico, porque yo tampoco sé de cocinar así riquísimo, porque yo también soy una persona normal. Correcto, efectivamente. Claro. O sea, que nuestra rama no es el saber cocinar, sino te guiamos en mejores preparaciones, pero para eso tenemos en este caso un chef que es el que nos puede guiar, ¿no? ¿Verdad? Y me imagino que dentro de este proceso hay charlas que ustedes brindan, sí. Capacitaciones para las personas, donde tenemos, bueno, tienes algún chef, hablamos en algún momento de los health coach, que tal vez pueden ayudarte a guiar al paciente o hacerlo entender, a darle opciones. Apegarse. Ellos saben un poco más de cómo apegarse. Aunque también nosotros tenemos un nutricionista que es también nutricionista, pero también estudió. Correcto. Para ser coach. Así nutricional. Es, efectivamente. Entonces, o sea, podemos también nosotros ampliar un poco más nuestro conocimiento y llegar también a aprender un poco de coaching. Correcto. Pero sí, tenemos coach con los que podemos trabajar, pero también tenemos otros coach con el que tiene mucho intrusismo en cuanto a nuestra profesión. Y la población en general sí debe entender que un health coach, no es lo mismo que un nutricionista. Ellos estudian muy poco tiempo, ellos estudian un año. Nosotros estudiamos 5 años, incluso con la tesis y el seminario de graduación estudiamos un año más. Correcto. Vamos a todos los hospitales de la ciudad, hacemos labor social fuera de la ciudad, incluso ahora los nutricionistas van a tener que hacer rural. Entonces, claro, nosotros tenemos investigación bastante, estudiamos mucha ética profesional. Entonces creo que la Facultad de Nutrición de aquí, la Facultad de Medicina, en este caso Nutrición, sí formó a profesionales específicamente capacitados para tratar a la población en cuanto a alimentación. Entonces creo que sí tiene que haber un poco más de respeto
hacia nuestra profesión, aprovechando que estamos hablando de la importancia del nutricionista. Entonces, sí, que tanto el médico como las personas que estudian algo relacionado a la alimentación, correcto, respeten, correcto, nuestra profesión, así como nosotros respetamos a ellos, o respetamos al chef, o respetamos al médico. Simplemente hay que tener ese trabajo en equipo y que entiendan que no es que estamos atacando a ningún otro tipo de estudio que hagan las personas, pero tienen que respetar un poco también la profesión de cada uno. Correcto, sí, es muy importante, ¿no? ¿Verdad? Y la verdad es que la carrera, en este caso de medicina, como tú bien dices, y en este caso más específico la carrera de nutrición, sí, efectivamente ha formado grandes profesionales éticos, sobre todo, que respetamos. Uh-huh. Si no podemos, o mejor dicho, no debemos irnos más allá de recomendarle, porque sí escuché en algún momento por otros profesionales, no al menos hasta ahora de esta carrera, que ya querían tratar, no, pero tómate tal medicamento para tal enfermedad. Imposible, nosotros no tenemos por qué, aunque lo sepas y el problema de salud te llegue con los exámenes y te digas esto es esto, usted tiene que ir al médico, al especialista, claro, que lo va a guiar. Nosotros vemos farmacología en el seminario de graduación, lo vemos 3 meses. Correcto. Entonces no creo que en 3 meses aprendamos lo que aprende un médico. No, y muy aparte que nuestro registro es no medicar, entonces tenemos que ser muy éticos con eso. Uh-huh. Y como tú bien dices, el saber derivar o fragmentar, ¿no? ¿Verdad? Dividir las especialidades. Médico, nutricionista, health coach, psicólogos y demás, ¿no? ¿Verdad? No vamos a tratar de hacerla de psicólogos cuando se nos viene un paciente, por ejemplo, con un problema del trastorno de la imagen corporal. Podemos tratar de motivarlo, sí, de ayudarlo, pero tiene que ser acompañado de un psicólogo o psiquiatra, dependiendo de los casos que sean necesarios, uh-huh, ¿no? ¿Verdad? Pero todo tiene que ser, como siempre decimos, zapatero a su zapato. Claro. ¿No? ¿Verdad? Entonces, lo importante que vamos a estar conversando es este tema, el saber a quién acudo, con quién complemento mi problema de salud o con quién complemento lo que quiero lograr como hábito. Así, uh-huh, que no se despeguen porque ya volvemos con más. El tercer bloque va a estar espectacular. Ya venimos con más de Vida Mejor. Pues estamos de vuelta con nuestro programa Viva Mejor. El día de hoy, por si acaso alguien recién está entrando en sintonía, estamos hablando de la importancia de acudir a un especialista en nutrición, o no solo de acudir, sino de ser guiado por tal, ya sea en el área hospitalaria, en el área laboral o en el área de consulta privada, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nos estábamos conversando un poco de los mitos. Muchas personas, cuando antes de acudir a un nutricionista o que escucharon por alguna recomendación, se empiezan como que a frenar porque ahora me voy a morir de hambre, ahora no voy a comer tales alimentos, pero es que mis bebidas alcohólicas, o sea, se empiezan medio a frenar por esas razones. Pero como bien hemos venido conversando, no es necesario, hablando de los alimentos específicamente, dejar ciertos grupos de alimentos. O sea, no es que, en tu caso, pensaría yo, no voy a dejar de comerme garbanzo todos los días, hablando de un grano o de los, uh-huh, granos, no voy a dejar de comer granos todos los días porque el grano, como es un alimento que se conoce que puede engordarte, entonces me va a engordar porque, o sea, no es que tienes que dejar de hacerlo, sino aprender a cómo hacerlo o cuánta cantidad comerlo para que no te haga daño. Claro. ¿No? Que esa es la parte importante, saber guiar al paciente también en cuánto comerlo, porque comer todos podemos comer, pero ¿cuánto es lo que debemos comer? Cada cuerpo es totalmente diferente. Pero sin alejarnos de esa realidad, que es la a donde quiero llegar, es el siguiente mito. Y es que los nutricionistas no luchan con la comida. En este caso, de nosotros, como persona profesional que conoce la materia, mantienes un régimen, por ejemplo, Erika. Mm-hmm. Tú mantienes un régimen, tú sabes qué, si hoy día no puedes hacerte el esquema nutricional planeado, bueno, pues armo mi bowl saludable
y no me va a pasar nada porque yo ya sé jugar con las cantidades, o simplemente... No, o sea, somos seres humanos como cualquier otra persona, enfrentamos la misma, lo mismo que cualquier la misma lucha. Otra persona, tenemos el mismo estrés. Correcto. Tenemos que aprender y reaprender y investigar, porque también como a ustedes les salen cosas nuevas, saludables, también para nosotros pueden ser nuevas. Correcto, efectivamente. Y tenemos que investigar, y tal vez también se nos mete el bichito de querer probar tal cosa porque sale que es saludable, y sí, tenemos la misma prevalencia, solo que tenemos ese plus de que ya tenemos la base de que sabemos cómo se hace, cómo se come, y eso, ¿no? Correcto. Por ejemplo, algo que me pasa a mí, que es lo que siempre converso con los pacientes, siempre me dicen, bueno, pero yo he visto que tú subes los fines de semana, te comes un asado y ahí sí, todas las carnes, todo, en mi caso, yo carnívoro. Entonces, es como que, pero eso no está bien, pues tú tienes que hacer dieta, que ni sé qué, porque eres profesional, pero soy un ser humano y todo el derecho a darme un gusto. Y yo tal vez sé que si ya voy a comer en exceso ese día, durante el día me cuido, tal vez como un poco más suave, más ligero, más vegetales, más frutas, o sea, menos pesado, porque sé que tal vez en la noche me voy a desmandar, ¿no? ¿Verdad? Y al día siguiente también, como algo liviano. Vuelves de nuevo a tus hábitos. Así es. Sí, o sea, simplemente no es, tampoco que ya eres extremo. Correcto, ¿no? No es que porque ya me equivoqué un día dejo de ser un especialista. Somos, como tú bien dices, somos seres humanos que... Simplemente cogimos esta carrera. Así como un abogado cogió ser abogado, un médico puede fumar y tener problemas cardíacos. Correcto. Es decisión del médico, o sea... Sí, un médico se puede dañar la rodilla y es traumatólogo, o sea... Claro, no está bien visto, pero somos seres humanos y sí, todos somos susceptibles a... Así que aquellas personas que ven un nutricionista, tal vez en su momento, comiendo algo en algún patio de comidas, algún lugar, no es un mal nutricionista, simplemente tiene derecho a comer. Y lo que tuvo que salir, le tocó comer en la calle, un día comió. Son situaciones, y eso, sabes que lo he visto mucho, en Argentina se maneja mucho esa tendencia, porque a los nutricionistas allá se los cuestiona específicamente por esa razón, y ellos luchan contra eso, lo he visto en las redes más que nada, el tema de... Somos seres humanos, o sea, tenemos que salir y tenemos que comer. A veces, por tema de laburo, les cogen la calle y tienen que comer lo que encuentran, o sea, dentro de lo más saludable que puedan armarlo, que es la parte importante. Ahora, ¿los refrescos light te hacen subir de peso? O sea, ningún alimento en sí te hace subir de peso por sí solo, ¿no? Correcto. Pero por ser light no significa que no te va a hacer subir en este caso. Correcto. O sea, simplemente son no calóricos, pero no te están aportando nada. Si es normal o es con un edulcorante no calórico, correcto, que sería lo light, no creo que la gente debería verlo por si es te vas a engordar más o no, sino que porque no te está aportando ningún nutriente. Correcto. O sea, y simplemente te estás llenando de calorías vacías, tal cual, como es el caso del alcohol. Ahora, en este bloque tenemos una nota preparada, así que la vamos a ver a continuación. Muchas personas se proponen metas para cambiar su estilo de vida por una más saludable. No se proponga bajar muchos kilos en poco tiempo, ni seguir dietas estrictas. La clave es comer de todo, pero con medida. Realice un horario de comidas de acuerdo a sus actividades diarias, siempre y cuando coma 5 porciones diarias. Estas le proporcionarán a su cuerpo los nutrientes necesarios. Coma alimentos de todo tipo, ya que cada uno aporta beneficios necesarios. Modere el consumo de azúcares y grasas saturadas. Disminuya el consumo de bebidas alcohólicas y evite fumar. Realice una actividad física que más le guste. Entonces, ya que hemos visto la nota como estábamos conversando, es importante mencionar, porque a lo mejor algún nutricionista, esperemos que no sea el caso en nuestra ciudad, en nuestro país, puede decirte que tal vez lo light no engorda por ningún concepto, pero sí, o sea, a la larga termina engordando y, como tú decías, termina creando una adicción también, ¿no? ¿Verdad? Por la cantidad de azúcar, no como azúcar blanca que conocemos, sino por esa sensación dulce que te da tu cerebro. Entonces, aparte que el cerebro está en constante
necesidad o uso de azúcar. Entonces, mientras tú le des eso, tu cerebro va a estar hasta cierto punto satisfecho, pero cada vez va a necesitarla igual. Claro, y también igual, por ejemplo, no solo refiriéndonos a las bebidas, que también es importante destacar en cuanto a la población en general, debería saber que también hay más productos light, como correcto, las galletas light, no sé cuánto light, los muffins light, los gluten free, igual siguen siendo procesados y correcto, van a seguir haciéndose el mismo efecto en ti. Entonces, la palabra light, la palabra gluten free, la palabra vegan, la palabra cualquiera hay sea. Hay que saber manejarla. Ajá, o sea, sin grasa. 100% integral, no eso asegura que el alimento es saludable. Correcto. Hay que leer los ingredientes. Correcto, y no nos vayamos tan lejos. Muchas veces me ha sucedido, y me pasó recién en una consulta, que me decían, yo les decía, pero puedes comerte un par de uvas, no pasa nada. No, la uva tiene mucho azúcar. Pero no tienes ningún problema cuando vas y te compras una bebida gaseosa light, ¿verdad? O sin azúcar. Igual, o sea, más daño creo que te estás haciendo con este artificial que comiéndote estas pobres uvas que... No te hace daño. O sea, y el tema azúcar no es azúcar, sino es otra cosa que es el índice glicémico, que no es lo mismo que tal vez perciben como azúcar. Si un mismo diabético no tiene ningún problema si se come unas uvas, claro, la cantidad adecuada, o hablando del guineo, la cantidad adecuada, siempre y cuando esté controlado. Pero no pasa nada, o sea... Con respecto también a los demás alimentos, ¿no? Que también se coma depende de la patología que tenga, pero hay que tener en cuenta que la fruta tiene fibra, vitaminas, minerales y tiene bastante cantidad de agua. Entonces, no vas a comparar nunca un alimento ultra procesado con mucho azúcar con una fruta que ni siquiera necesita etiquete. Y no hay una valla en la calle que te diga que la uva es saludable, porque correcto, no necesita decirlo. Y ahora, algo más importante es el tema de... O sea, muchas veces decimos, bueno, pues ahora todo va a tener que ser light porque no tiene azúcar y es con edulcorante. Para, por ejemplo, tengo diabetes y voy a empezar a consumir estos alimentos. Y lo ponen apto para diabéticos. Y lo ponen apto para diabéticos. Sí, Y son buenos porque hasta los he probado, pero... Pero no, son ultraprocesados, siempre, son blancos. Siempre, yo les he dicho siempre a los pacientes, tratemos de que sea lo más natural posible. Mientras más artificial nos volvamos, nuestro cuerpo va a empezar a reaccionar de una... forma no tan positiva ante un resultado, y muchas veces es algo que me preocupa dentro de del marketing que vemos hoy en día a nivel nutrición, ¿no? ¿Verdad? Tenemos tendencias que te dicen, ok, todo orgánico, como hemos venido mencionando, come aguacate, come chía, come mantequilla de maní, prepárala en casa, o sea, sobrecárgate de grasas que son saludables, o sea, no importa. Y es otra de las razones que te comentaba que tú tenías en la consulta, que me decías, no, pero yo me como dos aguacates al día, la fruta con mantequilla de maní, pero tú me quieres más, o sea, me luchaba en el tema, pero te puedes comer medio guineo y no te va a pasar nada, o te comes un guineo entero, pero de los pequeños, o sea, no el lorito, sino una ración, una unidad que sea relativamente pequeña, pero no, pero es que, y después por otro lado me llamaba y me decía, oye, pero sí lo puedo combinar con esto, entonces, es como que... Tienen un rechazo al alimento y tienen una asimilación o una percepción positiva dentro de lo artificial, que es lo que están vendiendo, lo que están llevando, las tendencias actualmente. Por eso está bien lo que tú estás comentándonos, Erika, el tema de saber quién es el nutricionista que por algo estudia varios años y quién estudió un curso de menor tiempo, que no lo desmerecemos bajo ningún concepto, pero siempre es mejor asesorarse por un profesional. Si podemos, nosotros como nutricionistas, en tu caso, es mi caso, estamos acompañados de otros tipos de profesionales que saben de la materia, pero creo yo que el que mejor te puede llevar a una prevención de enfermedades y a cambiar realmente tu hábito de forma positiva, sin descuidar todos los grupos de alimentos, que es la parte más importante, la parte natural, somos nosotros, ¿no? ¿Verdad? Claro, y también hay que tener en cuenta de que como nutricionistas, incluso entre nosotros, yo creo que hay subespecialidades. Correcto, como los médicos. Efectivamente. Por ejemplo, hay nutricionistas especializados en nutrición pediátrica. Por ejemplo, yo soy especialista en nutrición vegetariana. Sé algo de embarazo, pero no soy especializada en embarazo. Sé bastante, sé cómo valorar a una mujer embarazada, pero si ya me llega un caso un poquito más complejo, acudiría a un nutricionista especializado más todavía en el tema. Pero incluso entre nosotros trabajamos en equipo. Entonces, eso también hay que destacar, ¿no? Correcto. O sea, los nutricionistas o nuestro gremio está creciendo tan rápido y que increíble por nosotros, porque vamos ganando fuerza en el medio y dándonos el lugar que hasta cierto punto merecemos, ¿no? ¿Verdad?
Y hay muchas especialidades, subespecialidades. Como medicina. Como medicina. Entonces, nuestro medio, nuestra profesión en algún momento será tal cual el médico. O sea, no a nivel de jerarquía, uh-huh. el médico a nivel conocimiento de tratar enfermedades. Claro está, la maneja mejor, pero nosotros en la parte alimentaria la manejamos mucho mejor. Claro. Pero sí, efectivamente, si hay que manejar algún tema clínico, pues bueno, está el nutricionista clínico. Sí. Y efectivamente las diferentes especialidades. Uh-huh. Ahora, cuéntame algo, tú que eres de la Asociación de Nutricionistas, que estás en ese tema y conoces mucho más de la materia. ¿Cómo está el tema de la aprobación de los nutricionistas dentro de el nivel público, el nivel político, por decirlo desde este punto de vista? O sea, ya somos considerados, ya podemos ejercer, porque si muchas personas van en la calle, diría yo, uno, dos, tres lugares a lo mucho dicen centro estético nutricional y pare de contar, o sea, uh-huh. No encuentras... Y estético. No, claro, todos son estéticos, la mayoría, es como se venden, pero nadie ve un lugar que diga centro nutricional. Porque no nos permitían. ¿Eso ya está cambiando o...? Claro, antes la ley era que teníamos que trabajar junto a un médico siempre, ¿no? Pero ahora ya tenemos que ya tenemos una nueva ley en la cual podemos tener este consultorio. Ajá. Pero el problema es que tengo entendido que solamente podemos tratar personas obesas. Entonces ahí limitan una vez más al nutricionista, porque no solo voy a tratar obesos, incluso yo no trato a personas con una obesidad muy muy avanzada, muy alta. O personas que tienen que someterse a cirugía bariátrica. Eso hay una compañera, colega de nosotras que Correcto. Sabe mucho del tema. Entonces yo personalmente se le derivaría a ella. Entonces, por ejemplo, yo como nutricionista preventiva, alimentación vegetariana, no podría tratar a un vegetariano que no sea obeso. Correcto, efectivamente. Entonces, como que no está bien creada todavía la ley, y creo que todavía hay cartas incluso para darnos nuestro lugar, incluso en cuanto a pagos a nivel público, en charlas. Hay que mejorar mucho eso. Uh-huh. Entonces, estamos todavía trabajando bastante en eso. Entonces... eso, o sea, también para tener el lugar en más trabajo, más plazas de trabajo, porque la carrera de nutrición sigue teniendo egresados de nutrición, pero no hay plazas de trabajo, hay gente que no está trabajando y no está ejerciendo, gente que queda en el aire. Se está capacitando para ser visitador médico, o sea, y somos nutricionistas, entonces todavía se están haciendo muchas cosas en el Ministerio de Salud, entonces... Correcto, sí, sí. O sea, lo importante dentro de lo que logro entender es que uh-huh. ya se nos está dando el lugar lentamente, pero lo estamos logrando. Sí. Y es un trabajo en equipo que está manejando la Asociación de Nutricionistas, tanto de Guayas como de Ecuador también. Como a nivel país. Uh-huh. Y eso es importante. Y lo importante es seguir avanzando, o sea, que no nos quedemos estancados y de alguna forma sigamos mejorando y potenciando la salud de las personas, que es lo importante. Y yo creo que esto es cuestión de tiempo. Entre mayores seamos los profesionales conscientes, hablando de ética, que sepamos sepamos dónde estamos parados, hablando de derivar, de a quién tratar, a quién no y cómo hacerlo, yo creo que eso nos va a seguir llevando para arriba. Sí, claro, también eso, o sea, tener esta ética de trabajo, tener reconocer de que como nutricionistas incluso vamos a tener cierta limitación. Correcto. Tenemos limitaciones. Así es. Somos nutricionistas generales, clínicos, estudiamos general, pero como nutricionista yo sí considero que en ciertos momentos tengo limitaciones. Por ejemplo, mi socia, Gabriela Pesantes, en Healthy Balance, ella ahorita es nutricionista especializada en intolerancias alimentarias. En su especialidad, ella aprendió muchísimo del tema, hondó mucho en intolerancias alimentarias. Entonces ella sabe mucho más de lo que yo aprendí como base. Correcto. Aquí, porque aquí, por ejemplo, a mí como nutrición vegetariana me enseñaron, el vegetariano no come carne. Siguiente. Claro. Sí. Y la carne tiene mejor valor nutricional en cuanto a proteína. Correcto. Que el vegetal. Entonces te enseñan muy superficial todo. Así ahora es. Actualmente no sé cómo sea, porque tampoco puedo decir si no estamos ahorita estudiando en la facultad. Claro, efectivamente. Pero tenemos mucho por el cual abarcar y también nosotros éramos estética. Entonces eran dos carreras en una. Y teníamos que ver mucho más desde superficial. Desde las 7 hasta las 10 de la noche, el sábado de 8 a 2 de la tarde. O sea, nosotros de verdad creo que... Tal cual. ¿Sí? Y bueno, sí, es un poco complicado, pero vamos a estar conversando de ese tema y de la importancia. Ya volvemos con más de Vida Mejor.
llegado a nuestro último bloque del programa de hoy. Estábamos conversando un poco de la importancia de acudir a un nutricionista. Y ahora vamos a empezar a recapitular algo de lo que hemos venido conversando y recordarle a todas nuestras personas que nos están viendo y siguiendo a través de las redes sociales en Vida Mejor TV, tanto Instagram, Facebook o Twitter, lo que hemos estado conversando, Erika. Uh-huh. ¿Dónde nomás puede estar o dónde nomás entra el nutricionista, el rol del profesional de nutrición? Ya, bueno, nosotros como nutricionistas que estudiamos aquí en la Universidad Católica, en la Facultad de Medicina, somos creados como nutricionistas clínicos. Entonces el primer spot donde podemos ir sería un hospital, ¿no? donde más hacemos prácticas y todo, pero ahí también tenemos consulta privada, y en consulta privada abarcamos desde, como dices, la preconcepción, estuvimos hablando ahorita, hasta adultos mayores, deportistas, patologías y también diferentes tipos de alimentación, intolerancias y todo, ¿no? Correcto. Uh-huh. Bueno, pues y también dentro del área, algo creo que conversábamos, el área laboral, ¿no? ¿Verdad? Podemos llegar a capacitar en escuelas, a capacitar en colegios, tal vez universidades. En empresas. Labor social bastante. A mí, por lo menos personalmente, me encanta la idea de que en realidad como nutricionistas tenemos ese deber y hacemos ese juramento para educar y somos profesionales capacitados para mejorar la salud de la población a través de la alimentación. Entonces, personalmente yo, feliz, siempre voy a dar charlas como labor estado, social, efectivamente. Claro, a comunidades, a colegios fiscales, incluso a pequeñas fundaciones o cosas así, porque creo que incluso también desde muy pequeños el niño puede empezar, es cuando empieza a formar sus hábitos. Correcto. Y en el medio en el que vivimos actualmente hay bastante publicidad engañosa, bastante confunden mucho en qué es saludable, qué no es saludable, y también piensan que si no pueden comprar tal cosa no van a ser saludables y generalmente no tienen acceso a ciertos alimentos. Entonces, así es. Hay que darles esa variedad. Esas pautas. O darle las otras opciones que cubren los mismos requerimientos nutricionales y que son hasta más económicas. Ahora, algo que mencionabas, el tema niños. Ayer justamente me tocó estar en la escuelita de mi hija. Uh-huh. Y era como que el día de padre y tenían que hacer alguna actividad. Entonces yo les fui a contar una historia y llevé frutas, como que estás en la selva y te comes tal cosa. Entonces le iba repartiendo a los niños frutas. No hay cultura en serio de alimentación saludable en casa. O sea, literal, solo mi hija, fruta que le ponía se la comía, pero los otros niños no cogían más que una fruta. O sea, llevé cuatro frutas diferentes y solo cogían, cada niño cogía una fruta diferente. No comía, esa no me gusta, ese color no me gusta. No me gusta. Y eso no es culpa de ellos realmente. Es culpa nuestra como padres que no les inculcábamos esa variedad. O sea, uh-huh. Si el niño no te come vegetales es porque tú como padre no se lo pones en la mesa y porque tú no lo comes. O sea, si el niño se empieza a hacer gorditos de chiquito es porque tú pones una bebida que no debe tomar en la mesa. El cereal con muchísima azúcar como desayuno. Tal cual, combinado y le haces una super mezcla para que al niño le guste y es cargadísimo. Claro, pero es que también yo creo que nosotros, por ejemplo, tú eres padre joven, ¿no? Correcto. Somos una sociedad en la cual hemos crecido en una cultura un poco ultraprocesada y obesogénica. Correcto. Entonces nosotros tenemos esa mentalidad de que el desayuno es el cereal azucarado con el jugo de naranja en vez de la fruta entera, el lácteo descremado, porque si no está mal, pero yo considero que el lácteo entero actualmente, si lo toleras, es el que está más entero, íntegro. Los embutidos, también el sándwich. Pero es que es terrible, ahora todo el mundo es intolerante a lácteos y embutidos, gluten. Uh-huh. No sé, yo no entiendo qué está pasando. Para mí, el tema de los transgénicos nos está desencadenando una alteración. No, yo creo que también las alergias se desarrollan con el tiempo. Yo soy alérgica a muchísimos medicamentos, por ejemplo, todos con el tiempo. Entonces yo creo que ya en cierto momento nosotros estamos en realidad rechazando ya ese alimento. Pero bueno, lo que iba con el desayuno es que fuimos como que criados en esa etapa en la cual la industria alimentaria ha influenciado mucho en nosotros desde chiquitos, y antes no se veía tan mal, por ejemplo, unos tortolines, como tal vez ahora tú dices, no, mejor cómete el verde asado. Correcto. Antes no, entonces por eso también los niños están criados en ese tipo de alimentación. O también para nosotros ir a McDonald's o Burger de chiquitos era una vez al mes. Así es. Y era como una cosa de un cumpleaños que ibas claro, a hacer. Claro, era la celebración máxima. Pues, o sea, ahora tú van a McDonald's tres veces a la semana los niños. O sea, se meten al automac como que fuera... La no comida sé si rápida decir. Es el diario vivir, efectivamente. Sí, pero en realidad yo creo que no es tanto culpa de, como le decía la niña que tuve recién, porque ella le achacaba a la mamá que no le enseñó.
Le digo, pero es que no es culpa de ella, sino que están, han sido criados en otra etapa. Tú estás criada en otra etapa, hay otra cultura. Entonces somos más saludables. Los niños son un poco más saludables, entre comillas, por la información a la que acceden, que puede ser buena o mala. Efectivamente. Pero sí son sí fuimos criados en otra etapa. Entonces tenemos que reeducar también al padre de familia. Por eso también hacemos charlas. Justamente el miércoles tengo una charla en San Borondón de lonchera inteligente, ¿no? Bien. Entonces es para educar a los papás para que puedan hacer una lonchera saludable, y desde la lonchera ya en realidad va para la alimentación en general, ¿no? Efectivamente, sí. Es muy importante el tema de educación. Y predicar con el ejemplo. Así es. O sea, si tú quieres que tu hijo coma saludable, hablando desde el punto de vista de alimentos naturales y que no lo lleve a un problema de salud, pues tú tienes que proyectarle eso. Si no, pues el niño siempre va a estar con defensas bajas, siempre va a estar enfermo y todo lo demás, ¿no? ¿Verdad? Es muy importante recordarles eso a todas las personas que nos están viendo. También que siempre es importante, primero, hablando de alimentación, acudir al nutricionista. Ya sea que tengas algún problema de base de salud, sí, lo podemos tratar en conjunto con el profesional que sea necesario, ya sea el médico, psicólogo o sea su caso. Pero lo ideal es siempre acudir al profesional que tiene el título universitario, hablando de salud como tal. Si tú quieres estar más saludable, pues bueno, tenemos muchas opciones, la verdad. Pero bueno, pues tenemos que irnos despidiendo de nuestro programa de hoy. Erika, la verdad es un placer estar contigo conversando una vez más aquí en nuestro programa, aquí en el set de televisión de la Universidad Católica, donde se transmite en vivo nuestro programa. Quiero recordarle y agradecerle a todas las personas que nos están viendo que tenemos el reprise 7:30 p.m. y bueno, pues mañana en vivo volvemos con otro programa desde las 9:00 a.m. No se lo pierdan, que va a estar muy bueno. Es para mí un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Soy Bruno Sánchez, su nutricionista, y recuerde, coma bien para que vivas mejor. Bendiciones.